Bueno, vamos a arrancar. 1 Pedro capítulo 5. Y hoy estamos con versículos 6 y 7. El título del mensaje en esta mañana es Dios tiene cuidado de ti. Dios tiene cuidado de ti. Y por fin, si alguien podría leer en voz alta, 1 Pedro 5, versículos 6 y 7. Bueno, también en versículo 5, por fin. 1 Pedro 5, del 5 al 7. Muy bien, estamos en la última sección de Pedro, estamos ya acabando la carta, y estamos en la quinta sección, exhortaciones finales. Los primeros cuatro versículos van dirigidos a los ancianos, y luego en la última predicación vimos que Pedro se dirige a jóvenes para que sean humildes, y también a toda la iglesia para que estemos sometidos los unos a los otros. Y Pedro ahora sigue con el tema de la humildad y el tema de la sumisión en versículos 6 y 7. Así que lo que Pedro nos está diciendo en esta sección es que un cristiano es una persona sumisa, es una persona humilde. Y vimos que el tercer punto de la carta de Pedro es sumisión. Una persona cristiana no puede ser orgullosa, no puede ser altiva, no puede ser flipada. Una persona cristiana es una persona humilde, sometida a los demás. Así que vamos a considerar hoy de nuevo el tema de la humildad y el tema de la sumisión, recordando también que los destinatarios de la carta son hermanos perseguidos. Así que estamos hablando en un contexto de gran persecución. La clase entonces de ansiedad aquí nombrada no es un tipo de ansiedad mundana motivada por preocupaciones de autocompasión, sino ansiedad por la persecución. Y vamos a dividir el mensaje hoy en dos puntos. El primer punto, versículo 6, humillación y exaltación. Y punto número 2, ansiedad y cuidado. 1, humillación y exaltación, versículo 6, y versículo 7, ansiedad y cuidado. Título general, Dios tiene cuidado de ti. Empezamos hoy entonces con el versículo 6, que dice lo siguiente. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. La pequeña palabra pues aquí es importante, porque conecta el versículo 6 con el versículo 5. Lo que vimos la semana pasada, Pedro está sacando una conclusión. Él está hablando sobre la sumisión, los jóvenes tienen que ser sometidos, los hermanos tienen que ser humildes, pues humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Entonces Pedro aquí está siguiendo un hilo de pensamiento. La Biblia es un libro muy lógico, la Biblia es un libro con doctrina. Nos exige a pensar, no solamente a sentir ciertas cosas. La palabra pues entonces es importante. Porque revela que hay un hilo conductor, hay lógica, hay pensamiento detrás de este versículo. Es importante recalcar este aspecto de orden, de hilo de pensamiento, porque hoy día, tristemente, para algunas personas, el Espíritu Santo es sinónimo de caos y desorden. Donde hay mucho jaleo, dicen algunos, ahí está el Espíritu Santo del Señor. ¿No es así, hermanos? En Génesis 1, llega el Espíritu Santo de Dios y crea orden, pone estructura. Incluso en el ejercicio de los dones más llamativos del Espíritu Santo, tales como la profecía, las lenguas, incluso la palabra de Dios nos da mandatos en cuanto a regular dichos dones. Por ejemplo, en cuanto a las lenguas, si no hay intérprete, calle en la iglesia y que sean dos como máximo, tres dando mensajes en lenguas. En cuanto al don de la profecía, que sean dos o tres y los demás juzguen. Incluso en los casos de los dones más espectaculares hay orden, hay estructura. El Espíritu Santo de Dios no fomenta desorden, caos ni jaleo. Aquel que emplea sus dones, sean llamativos, no sean llamativos, de una manera desordenada, está pecando contra la palabra de Dios. Yo os digo, estando aquí en España, he estado en cultos evangélicos donde el pastor nos ha animado a todos a empezar a orar todos juntos en lenguas, levantando intercesión delante del Señor.
Y yo me he metido en problemas por hablar en contra de semejante actividad. Yo también me acuerdo de una mujer en la facultad que a mí me decía, no, es que cuando viene el Espíritu Santo sobre mí, no puedo callarme, no puedo callarme. Lo siento, hermana, estás andando en desorden. Y a veces lo que hacemos es que espiritualizamos nuestra desobediencia. No, hay órdenes, hay estructura, hay reglas puestas por el Espíritu Santo de Dios. Y Pablo dice a finales de esta sección, dedicada al tema de las lenguas, de la profecía, en versículo 37, 1 Corintios 14, si alguno se cree profeta, si alguno se cree espiritual, reconozca que lo que yo os escribo son mandamientos del Señor. ¿Qué está diciendo Pablo? Que si tú de verdad eres una persona espiritual, se verá en tu sumisión a la palabra de Dios, en tu sumisión a lo que está escrito. Nadie es espiritual por hablar 24 horas al día en otras lenguas. Es espiritual porque se somete a lo que está escrito en la sagrada palabra de Dios. El Espíritu Santo quiere que haya orden, que haya peso, que haya sobriedad en nuestras vidas. Pero lamentablemente, hermanos, podemos ser muy ingenuos y pensamos que el Espíritu Santo está moviéndose en cualquier persona que sea un poco carismático, que predique con poder, que ore con fuego, que cante bien, que haga lo que sea bien. Y pensamos que el Espíritu Santo es sinónimo de piel de gallina. Incorrecto. El Espíritu Santo se mueve cuando la palabra de Dios está siendo honrado. Cristo está siendo glorificado. La excelencia de Dios está siendo proclamada. ¡Ay! Se está moviendo poderosamente el Espíritu Santo de Dios. El Señor pues derrame sobre nosotros dones, talentos, la plenitud del Espíritu. Yo estoy abierto al Señor. Pero como pastor, mi oración principal por nuestra congregación es que haya orden en nuestras vidas. Peso en nuestras vidas, principalmente en la esfera doméstica y también en las restantes áreas. Dios nos conceda maridos bíblicos conformes a su corazón, que anden como pastores en el hogar. Dios nos conceda mujeres nacidas de nuevo, sumisas a sus esposas, amando a esposos, amando al Señor, reconociendo la autoridad espiritual de su marido. Dios nos conceda familias bíblicas donde los niños y niñas puedan ser criados y disciplinados conforme a la palabra de Dios. Un hombre que se cree espiritual, que no desempeña su función pastoral, está desobedeciendo al Señor, no es un hombre espiritual. Una mujer que se cree espiritual, pero está cada dos por tres metiéndose con la autoridad de su esposo, no es una mujer espiritual, por mucho que ore y por muchos sermones que haya escuchado. Los jóvenes que se creen espirituales, que pasan de sus padres y pasan de los hermanos y hermanas mayores en la fe, no son espirituales. Se están engañando a sí mismos. Cuando llega el Espíritu de Dios a una vida, produce orden. Estructura, concede peso y sobriedad. Y yo como pastor, yo no soy un pastor espiritual por ponerme en el púlpito y predicaros el domingo por la mañana sobre mis sueños, visiones. Yo soy un hombre pastor bíblico y espiritual si predico lo que está escrito en la santa palabra de Dios. La verdadera espiritualidad es bíblica. Es una espiritualidad con peso, con orden, con estructura. Es mucho más espiritual exponer la palabra que contaros mis sueños, porque la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Pero hay algo en nosotros, hermanos, que no quiere someterse a Dios. Somos rebeldes por naturaleza. Incluso nosotros que somos regenerados, seguimos rebelando una y otra vez contra el Señor. Eva no quería someterse a la autoridad de Dios en el huerto del Edén. Y es muy peligroso, amados, cuando empezamos a espiritualizar nuestra desobediencia. Saúl levanta un culto al Señor para alabar a Dios, para congregar al pueblo, para alabar y adorar al Señor, habiendo desobedecido a Dios. Y Samuel dice a Saúl en 1 Samuel 15, 22, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. La desobediencia espiritualizada es doblemente digna de castigo por ser una muestra descarada de hipocresía religiosa.
Una persona, por ejemplo, yo me acuerdo de una chica que me dijo en Castellón, el Señor me ha dicho que me case con este chico incrédulo. Ella espiritualizó su desobediencia. Dios no te va a decir que tú te cases con un incrédulo porque su palabra te dice que no lo hagas. No espiritualices tu desobediencia al Señor. Hermanos, tenemos que ser muy sobrios, examinar todas las voces. Y cuando la gente te dice, Dios me ha dicho, Dios me ha hablado, hay que tener mucho cuidado. Primero de Juan 4:1, hermanos, no creáis todos los espíritus. Ponedlos a prueba para ver si de verdad han salido de Dios. Necesitamos discernimiento espiritual. No creer todo lo que la gente nos viene diciendo. Dios me ha dicho, he tenido un sueño. No, hay que examinar todo. Hay peso en esta vida. Hay señales de santificación. Hay humildad, hay sumisión. Si no están estas cosas, Dios no está obrando en semejante vida. El falso profeta siempre te lleva en pos de otros dioses ajenos. Según Deuteronomio 13, versículo 2. Es verdad que hoy en día nadie va a ser tan necio como para animar a la gente a adorar un dios de piedra, un dios de madera. Pero sí es verdad que muchos están abusando del nombre de Dios hoy en día para llevar a la gente hacia el éxito social, las riquezas, la salud, el aumento del egoísmo puro y duro. Necesitamos discernimiento. Necesitamos andar con orden bíblico delante del Señor. El Espíritu produce orden, no caos. Y esta palabra, pues, entonces, es muy significativa. Cuando el Espíritu de verdad obra, hay orden, hay lógica, hay sensatez detrás de lo que Dios está haciendo. Dice entonces, pues, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios. Pues aquí no hace falta explicar nada. Estamos hablando de sumisión al Señor, de rendirnos a Él. No hace falta una gran explicación en este sentido. El mejor ejemplo de todos es el Salvador Jesucristo. Cuando Eva dice en el huerto del Edén, no se haga tu voluntad sino la mía, Cristo en el huerto de Getsemaní dice, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y el verdadero regenerado anda de esta forma, ora de esta manera, Señor, hágase tu voluntad, venga tu reino, santificado sea tu nombre. Esta es una marca de verdadera espiritualidad bíblica. Al humillarnos pues bajo la poderosa mano de Dios, estamos reconociendo que Él es soberano sobre todas las cosas. Su fuerza es poderosa e irresistible. Sin embargo, en momentos de dificultad nos cuesta a veces más confiar que Él realmente sigue en el trono. Pero los ojos de la fe no solamente ven la soberanía de Dios en momentos de paz, sino también en momentos de adversidad y dificultades. Los israelitas, por ejemplo, siendo afligidos, estaban disfrutando de la bendición de Dios. El Señor los iba a sacar y con ojos de fe Moisés podía ver la gran liberación que Dios iba a efectuar. Fijaros también en la cruz, amados. Humanamente hablando, no vemos gloria en el cuerpo sangrando del Salvador Jesucristo. Pero ahí está la manifestación del poder, de la gloria, la excelencia del Señor Dios Todopoderoso. ¿Cómo podían los hermanos de Asia Menor, siendo perseguidos, seguir adelante en medio de tanta aflicción, recordando que su Señor seguía en el trono, que Él era todopoderoso, Rey del cielo y de la tierra? Es verdad, Pablo y Pedro se convirtieron en prisioneros de Nerón, pero Nerón era muchísimo más el prisionero de Dios. Dios permite, hermano, en tu vida que haya enemigos, permite que haya dificultades, pero Él solamente permite que lleguen hasta cierto punto. Mi esposa y yo, los domingos por la noche, o incluso los lunes como familia, damos una vuelta siempre por la, ¿cómo se dice? Aquí al lado del mar. Paseo marítimo. Y siempre pienso, al mirar el mar, el versículo de Proverbios 8, versículo 29, que dice, el Señor ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasen su mandamiento. Y esto es una buena imagen de lo que hace Dios con nuestros enemigos, incluso con Satanás. Dios permite hasta cierto punto, pero luego pone límites, sí, parámetros, en efecto. Pienso en el ejemplo del diablo con Job. Dice Dios a Job, sí, tú puedes afligir a Job, haz lo que sea, pero
no pongas tu mano sobre él. Job 1, versículo 12. Dios entonces permite que los hermanos de Asia Menor sean perseguidos, sean afligidos. Él permite que sus santos de General Luque sean afligidos, pero hasta cierto punto. Porque él sigue siendo soberano y él no te va a permitir ser tentado más allá de lo que puedas soportar. Hermano, Dios sabe lo que está haciendo en tu vida. Él sigue al control. Todo tiene un propósito divino. Y gracias a la fe que Dios ha labrado en tu alma por el poder del Espíritu Santo, ahora puedes estar plenamente persuadido de que Él está cumpliendo en tu vida todo lo que Él decretó desde antes de la fundación del mundo. Dios no es solamente el Dios de las grandes cosas, es el Señor de las pequeñas cosas en tu vida también. Él es el Dios de las moscas. Él es el Dios de los gérmenes. Él es el Dios de las motas de polvo. Él es el Dios de las partículas subatómicas. Él es el Dios, Él es soberano sobre todas las cosas. Nada se escapa de su señorío. Así que, amado hijo, amada hija de Dios, ten paz. Humíllate bajo su poderosa mano. ¿Estás sufriendo? Está bien. Pero Dios solamente va a permitir que seas probado hasta cierto punto. Confía en Él. Descansa en el Señor. Él tiene cuidado de ti. Y si de verdad tú confías en la soberanía de Dios en esta mañana, puedes humillarte ante su santa voluntad. No necesitas todas las respuestas, no necesitas todas las soluciones. Dice la palabra Mateo 18:3. De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Un niño no tiene todas las respuestas, pero se fía de mamá y se fía de papá. Y anoche en el estudio teológico, algunos lanzasteis preguntas bien chungas, ¿no? Pero hermanos, la doctrina de la Trinidad, la doble naturaleza de Cristo, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre son asuntos que son difíciles de contestar y explicar. No obstante, como niños, descansamos en el Señor. Hay cosas que no podemos entender, hay cosas que no nos han sido reveladas y por lo tanto descansamos en Dios cuando no podemos encontrar una respuesta humana. Como niños, pues, dependamos de papá. Nuestro padre está haciendo las cosas bien. Él cuida de nosotros. No necesitamos todas las respuestas. No necesitamos ser sabelotodos. Descansamos en Él, nos humillamos y nos sometemos a su santa voluntad. Escrito está en Isaías 26:3. Tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confía en el Señor. Fíate del Señor. Filipenses 4, versículo 7. Si tú de verdad vives confiando en Él, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a guardar tu corazón. Así que la soberanía de Dios, hermanos, no solamente un concepto abstracto. Es posible entender, como expliqué anoche, creemos aquí en las doctrinas de la gracia. Dios predestina, Dios ha elegido a su pueblo, Cristo ha derramado su sangre por sus ovejas, el Espíritu regenera este pueblo elegido y podemos a nivel teológico entender esta doctrina de la soberanía de Dios, pero a veces a nivel personal no. Y pensamos, sí, es verdad que Dios hace todo esto a nivel abstracto, general, pero luego a nivel personal no confiamos en la soberanía de Dios. Y nos cuesta aplicar este conocimiento teológico a nuestro corazón. Necesitamos, pues, disciplinar nuestra alma para recordar que Dios es soberano sobre las naciones, amén, pero también es soberano sobre Nicolás, sobre Javier, sobre Frank, sobre Ramón. Dios también es soberano en estos asuntos personales también. Porque si nosotros no tenemos esta seguridad a nivel personal, el primer soplo de adversidad va a derribar nuestra torre. Pero si de verdad confiamos en que el Dios que es soberano sobre todo también está dirigiendo mi vida para su propia gloria, podemos descansar. Y no vamos a tirar la toalla cuando lleguen los problemas. Y hermanos, recordad también que Dios tiene un propósito en el sufrimiento. Dios tiene un propósito en la adversidad. Yo soy de una iglesia donde a mí me dijeron que si tú sufres es
la obra del diablo. No, hermanos, no es así. La Biblia nos enseña que Dios tiene múltiples propósitos para con el sufrimiento. Aquí tenéis 5 cosas que Dios hace en nuestras vidas. Estoy hablando aquí de los salvados, de los regenerados. 5 cosas que Dios hace en nuestras vidas mediante el sufrimiento. Número 1. El sufrimiento nos hace ver nuestra pequeñez. Todos nosotros, aunque seamos cristianos, nos creamos la última Coca-Cola del desierto. Nos creemos algo que en realidad no somos, pero una buena bofetada nos humilla. Nos lleva al polvo. Gracias, Señor, por haberme humillado. Todos somos prepotentes por naturaleza, hasta nosotros los salvados. Y Dios emplea el sufrimiento para humillarnos, para enseñarnos que no somos tan indispensables como pensábamos. Salmo 103, versículo 14. Dios conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Ya está, somos polvo. Y gracias a Dios el sufrimiento nos recuerda que somos polvo. No somos tan grandes como tendemos a pensar. Pablo dice en 2 Corintios 1:9, tuvimos en nosotros sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Dios entonces, hermano, usa el sufrimiento en tu vida para desinflar, ¿está bien dicho? Desinflar tu ego, porque tienes mucho ego. Y eres muy, aunque seas cristiano, tienes mucho ego todavía. Y Dios usa el sufrimiento para vaciarte de ti mismo. Propósito número 2, el sufrimiento nos ayuda en la caminata de la santificación. El sufrimiento nos ayuda a crecer en madurez espiritual. Hebreos 12, 10 dice, Dios envía disciplina, sufrimiento en nuestra vida para que participemos de su santidad. Y luego explica, versículo 11, el siguiente versículo, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. ¿Cuántos aquí os alegráis cuando lo estáis pasando mal? Claro, nadie. Pero Dios hace esto porque después de la prueba, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitadas. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el autor? Que Dios usa adversidad, aflicciones, sufrimiento para que tú y yo maduremos en el Señor. Un cristiano sin sufrimiento no madura, no crece en Dios. El sufrimiento entonces es como el martillo de un escultor que va formándonos a la imagen del Salvador Jesucristo. 1, nos hace ver nuestra pequeñez. 2, nos santifica. 3, el sufrimiento, hermanos, será grandemente recompensado. Si tú sufres por amor al Señor, Él te va a recompensar más joyas para tu corona. 1 de Pedro 2, 19 y 20 dice que si tú sufres injustamente por el Señor, esto merece aprobación. Esto es aprobado delante de Dios. Cuando tú sufres por su nombre, Dios toma nota. Y en el reino venidero, ¡woo!, te va a bendecir rica y grandemente por pura gracia y misericordia. Dice Pablo en 2 Corintios 4, 17. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Cómo podía Pablo vencer la tribulación? Porque sabía que lo que estoy enfrentando ahora no es nada comparado con la gloria que va a ser manifestada en mí. Hermano, si tú estás sufriendo por amor al Señor, recuerda que tu recompensa va a ser flipante, gloriosa y magnífica. Dios te va a recompensar por cada lágrima que derramas en obediencia al Señor. Y yo creo que esta es la interpretación correcta del versículo 6 hoy. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Por qué, Pedro? Estoy sufriendo. ¿Cómo esperas que yo me someta a la voluntad de Dios si implica sufrimiento? Dice, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Creo que, mi interpretación, creo que Pedro aquí está pensando en términos escatológicos. Está pensando en la segunda venida de Cristo. Nosotros vamos a sufrir aquí en esta tierra, pero cuando venga el tiempo, luego seremos grandemente recompensados. Ánimo, hermanos. Ánimo en el Señor. Sufrid gozosamente porque vuestra recompensa se acerca. Número 4. Si sufrimos,
esto produce más compasión en nosotros. Si Dios solamente salva a teólogos cerebrales que saben hablar sobre predestinación, expiación limitada, gracia irresistible, pero no envía sufrimiento a dicha vida, tenemos una persona que es como mármol, que no sabe compadecerse de los demás. Pero cuando tú sufres, hermano, esto produce en ti una cierta compasión hacia las demás personas. Y no es cierto, a lo mejor os ha pasado a vosotros, en mi vida sí, Dios permite que tú pases por una situación terrible, que te sacude. Y luego dentro de 4, 5 años, te topas con otra persona que está pasando por exactamente la misma situación que tú viviste con el Señor 4 o 5 años antes. ¿Y qué puedes hacer? Pues con lo que tú has aprendido y con compasión cristiana, puedes ministrar a la vida de aquella persona. El sufrimiento produce compasión en nosotros. Segundo de Corintios 1:4, nosotros hemos sido consolados, dice Pablo, en todas nuestras tribulaciones, para que, ¿eh? Para que nosotros también podamos consolar. Dios me consoló a mí para que yo ahora os consuele a vosotros. Esta es la idea. No pierdas de vista, hermano, en tu sufrimiento, que a lo mejor Dios te está preparando para una persona en 2, 3 años que va a llegar a tu vida, y lo que tú estás aprendiendo ahora vas a poder invertir en aquella persona en 2 o 3 años. Dios está obrando compasión y misericordia en ti. Y finalmente, el quinto propósito del sufrimiento: 1, nos ayuda a ver nuestra pequeñez; 2, nos ayuda a ser santificados; 3, será recompensado; 4, produce compasión; 5, el sufrimiento nos lleva a meditar en Jesucristo. El sufrimiento nos da una mentalidad cristológica, cristoforme, cristocéntrica. Pablo y Pedro podían gozarse cuando sufrían, porque ellos decían: no somos dignos de ser azotados por el nombre del Señor Jesucristo. Estaban pensando constantemente en Cristo. Y cuando sufrimos injustamente y la gente se levanta en contra de nosotros, nos acordamos de Jesucristo. Y Dios nos lleva a Jesucristo. Y este llevarnos a Jesucristo produce en nosotros una gratitud cada vez más profunda por lo que Cristo ha efectuado por nosotros en la cruz. El sufrimiento tiene el propósito de llevarte a Cristo. A la luz entonces de todo lo que hemos dicho en este primer punto, amados, recordad este principio axiomático de la fe cristiana: Dios perfecciona su obra en nosotros por medio del sufrimiento. El sufrimiento también puede ser del Señor. Y si tú me dices que Dios no envía sufrimiento, explícame por favor la cruz del Señor Jesucristo. El hombre natural no ve grandeza en el sufrimiento. Y todo lo que hace el hombre natural es huir del sufrimiento, huir del dolor. En vez de pasar por el dolor y ver el propósito de Dios en el dolor, huimos del dolor, huimos de las aflicciones. El hombre natural no ve gloria en el sufrimiento. El hombre natural es un teólogo de gloria, como decía Martín Lutero. Y por esta razón, la pregunta más común entre los ateos es: si de verdad Dios existe, ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? Es perfectamente sensata dicha pregunta, dada la cosmovisión atea. El hombre no ve grandeza en el sufrimiento, pero la mente regenerada es completamente diferente. Vemos gloria en el sufrimiento. Vemos gloria en la sangre derramada en la cruz. Dios nos ha dado una nueva mente. Así que, amados hermanos, abracemos el sufrimiento, entendiendo que Dios está cumpliendo su obra por medio de él en nuestras vidas. Seamos pues teólogos de la cruz, en términos de Lutero. Amadas ovejas del Señor, aquí reunidas en esta mañana, el buen pastor Jesucristo os vuelve a recordar que el padecimiento forma parte del discipulado cristiano. Es una lección elemental que todos tenemos que estudiar. Dios va a usar situaciones difíciles, problemáticas en tu vida, para perfeccionar su obra en ti. Pero recuerda que tienes un ejemplo glorioso: el Señor Jesucristo. 1 Pedro 2:22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición.
Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Cristo se humilló bajo la poderosa mano de Dios y fue exaltado en debido tiempo. Hermano, humíllate bajo la poderosa mano de Dios y en tiempo oportuno Él te exaltará. Y antes de pasar al segundo punto, un matiz. Jesucristo no mereció sufrir. Tú sí mereces sufrir. Y tú mereces sufrir 10,000 millones de billones de trillones de veces más de lo que actualmente estás sufriendo. Lo poco que tú estás sufriendo, en vez de quejarte, tendrías que más bien dar gracias a Dios por haberte permitido sufrir tan poco. Tú mereces sufrir, yo merezco sufrir. Cristo no mereció sufrir y aún así no se quejó. ¿Cómo vamos a quejarnos nosotros por sufrir? Demos la gloria a Dios, porque Él nos ha dado una promesa. Él nos va a sostener en medio de la adversidad para su gloria. Pasemos pues al segundo punto, versículo 7, en esta mañana. Versículo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Recordad, contexto de persecución. Los destinatarios están siendo afligidos, están sufriendo. Bien, Pedro aquí está haciendo algo que he hecho en un montón de casos a lo largo de esta carta. Está aludiendo al Antiguo Testamento. ¿Por qué Pedro cita cada dos por tres al Antiguo Testamento? Pregunto, ¿por qué? Es la palabra de Dios. Pedro está diciendo a la iglesia, lo que se estoy diciendo no es fruto de mi sabiduría, es la palabra de Dios. Algunos eruditos piensan que Pedro aquí tiene en mente Salmo 37, versículo 5, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Pero la mayoría de los estudiosos, y yo estoy de acuerdo con este segundo grupo, piensan que Pedro aquí está aludiendo al Salmo 55, versículo 22. Dice, echa sobre el Señor tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Yo personalmente abrazo esta segunda interpretación. Pedro entonces está citando las Escrituras una y otra vez porque son la palabra de Dios. De hecho, si leemos en 2 de Pedro 1, versículo 29, Pedro dice, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Lo que nosotros tenemos aquí es fruto del aliento de Dios. Si un hombre sopla, vemos el aliento en una noche fría. Pero cuando Dios sopla, el fruto es la Escritura, el respiro, la exhalación, el soplo del Dios Todopoderoso. El Antiguo Testamento es la palabra de Dios. De hecho, 3,800 veces en el Antiguo Testamento se dice textualmente que esto lo dijo el Señor. Y ya que estoy yo plenamente convencido de que la Biblia es la palabra de Dios, yo soy un expositor de la Biblia. Por esta razón, yo no subo aquí domingo tras domingo para hablaros sobre mis ideas, mis estrategias, a ver qué os voy a decir esta semana según mi sabiduría. No, os predico la palabra, porque la palabra es de Dios. Y las ovejas de Dios solamente podrán crecer si yo doy de comer hierba fresca de la palabra del Señor. Necesitamos orar en España para que Dios levante a pastores bíblicos, predicadores bíblicos que den a conocer la excelencia de la palabra de Dios. Decía Charles Spurgeon, nuestro gran hermano bautista, hablando de la Biblia, no hace falta defender a un león cuando sufre un ataque, no. Lo único necesario es abrir la jaula y dejarle salir. Así también con la palabra de Dios. Tú no tienes que defender la Biblia. Proclama la Biblia. Y la palabra, al ser palabra de Dios, se defiende por sí sola. Pedro era un hombre sometido a la palabra de Dios. Y por esto no para de citar textos a lo largo de la epístola. A mí me encanta cuando estoy aquí como pastor hablando con hermanos y hermanas en la congregación. Pasó anoche, el miércoles, y estoy conversando con hermanos y hermanas. Y veo como el hermano y la hermana está hablando conmigo y cada dos por tres va citando Proverbios y Génesis y Éxodo. Y es un deleite ver que
El pueblo, las ovejas, tienen la palabra de Dios guardada, bien guardada en el corazón. Hay pocos gozos tan dulces para un pastor que ver esto en su congregación. Os animo, hermanos, a guardar la palabra en vuestros corazones, meditar constantemente en las Sagradas Escrituras, como hacía el apóstol Pedro. Y bien, tenemos que echar entonces, dice Pedro, nuestra ansiedad sobre él. Está escribiendo a cristianos. Los cristianos podemos experimentar ansiedad. Los cristianos podemos pasar por momentos difíciles. La ansiedad también se puede manifestar en una vida cristiana. La definición aquí en griego del término ansiedad es ser tirado en diferentes direcciones. Ser tirado en diferentes direcciones. Es decir, no hay solidez, no hay sobriedad, es por aquí, por allá, es ansiedad, no estás en paz, tu mente va volando a 180 por hora, esto es ansiedad. Pero felizmente, es verdad, los cristianos experimentamos ansiedad regularmente, pero tenemos aquí un remedio. Y gracias a Dios tenemos el remedio en el versículo 7, y también Pedro nos dice en el 4:19 de esta carta, los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al Señor. Aquí en el versículo 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él. Sí, hermano, tú vas a experimentar ansiedad. Pero lo que no debes hacer es permitir que esta ansiedad resida en ti. Echa de ti esta ansiedad sobre el Señor. Ora a Dios, clama al Señor, derrama tus preocupaciones delante del Señor Dios Todopoderoso. Y también, queridos, a veces Dios permite que tú experimentes ansiedad para producir en ti una vida de oración más rica. ¿Acaso no es cierto, amados hijos de Dios? Todos vosotros que sois regenerados vais a poder identificaros perfectamente con lo que voy a decir ahora. ¿No es verdad que en momentos de gran ansiedad no sabes qué hacer, te sientes bajo ataque? Estos son los momentos cuando más te acercas al Señor y clamas a Dios y buscas y ayunas y te acercas al Señor. Dios tiene un propósito en las preocupaciones y en la ansiedad. Cuando estamos bien, cuando estamos cómodos, cuando estamos tranquilos y todo va bien, bueno, ya está, iré al culto el domingo y ya está, me olvido de Dios el resto de la semana. Pero las iglesias perseguidas, hermanos, están en cultos de oración todos los días de la semana. Si yo como pastor propusiera el domingo que viene, hermanos, vamos a tener cultos de oración lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, algunos hermanos tenían ganas de matarme. Pero entendéis, porque aquí estamos cómodos, estamos tranquilos, estamos bien, tenemos dinero, tenemos ocio, no hace falta orar. Pero en las iglesias perseguidas oran sin cesar. Dios usa situaciones difíciles, ansiedad, preocupación, para forjar en nosotros una vida de oración más rica y profunda. Así que, hijo de Dios, si estás sufriendo, echa tu carga sobre el Señor. Confía en Dios. Dice la Escritura que tú vales más que las aves del cielo. Dice Mateo 6:32, los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? ¿De qué voy a vivir? ¿De qué voy a vestirme? Todas estas cosas os serán dadas por añadidura. Buscad a Dios. Hermano, estás pasando por un momento de gran ansiedad en tu vida. Echa tu carga sobre el Señor. Confía en el Señor. Pon tu vida en orden delante de Dios. Si tienes que confesar tu pecado a alguien, hazlo. Si tienes que pedirle perdón a alguien, hazlo. Echa tu ansiedad sobre el Señor y Él hará. Si tú persistes en ansiedad, si tú persistes en la preocupación, rehusando echar tu carga sobre el Señor, en última instancia es una falta de confianza en la bondad del Dios Todopoderoso. El momento que llega una preocupación a tu vida, tienes que convertir esta preocupación en una oración. Señor, estoy preocupado por este tema. La presento delante de ti. La encomiendo a tus manos, Señor. Obra tú para la gloria de tu nombre. Si tú tienes un asunto de ansiedad en tu vida ahora, hermano o hermana, convierte esta ansiedad en un asunto de súplica delante del Señor Dios Todopoderoso. Y aquí voy a citar, creo que por primera vez en esta iglesia,
al gran predicador metodista John Wesley. Y él dijo, preocuparte cristiano es ilógico. Es ilógico. ¿Por qué? Porque solamente te puedes preocupar por dos cosas. La primera cosa, puedes preocuparte por cosas que tú puedes cambiar. La segunda cosa, puedes preocuparte por cosas que tú no puedes cambiar. Así que en primer lugar, si tú te estás preocupando por algo que sí puedes cambiar, ¿por qué no cambias la situación? Cambia la situación. Si estás ansioso porque has pecado contra alguien y no has pedido perdón, pide perdón. Cambia la situación. Pero si la situación no puede ser cambiada por ti, pues ¿por qué preocuparte? Confía en el Señor, encomienda el asunto a Dios y deja la situación en las manos del Todopoderoso. Por eso John Wesley decía que preocuparte es lo más ilógico que hay en el mundo. Y gracias a Dios, no solamente tenemos el mandato aquí de echar nuestra ansiedad sobre Dios, Pedro quiere dejarnos en esta mañana con una promesa preciosa. Última cláusula del versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de ti, hijo de Dios. No dice, echa tu ansiedad sobre Él porque bueno, tal vez tenga piedad de ti, tal vez tenga cuidado de ti. No, hermanos, echa tu ansiedad sobre Él porque sí o sí, 100%, Él tiene cuidado de ti. Oh, qué dulce promesa. Oh, gloria a Dios. Saber que mi Dios ahora mismo está viendo lo que está sucediendo en la Casa Blanca. Saber que Él está en el Palacio de Buckingham en Londres. Pero también mi Dios está interesado en lo que yo estoy viviendo dentro de mi alma y mi corazón. Qué bueno saber que nuestro Dios es tan soberano como bondadoso. Tan grandioso como tierno. Qué bálsamo más dulce para el corazón del Hijo de Dios en esta mañana. ¿Alguna vez te has parado a pensar? En una noche estás viendo las estrellas. Yo lo hice anoche brevemente. El Dios de las galaxias lejanas se fija en mí. Mota de polvo. Pobre gusanito pelirrojo que soy. Y Dios se preocupa por lo que yo estoy viviendo. Oh Señor, ¿cómo puede ser, hermanos? Esta es la clase de Dios que tú y yo adoramos. Dice Lucas 12:6, ¿no se vende 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Y aun los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Hermano, ¿alguna vez tu esposa te ha cogido el pelo, ha empezado a contar todos tus pelos y ha conseguido contarlos? Desde luego que no. Bueno, los hermanos que tienen menos pelo, no, amor, no sería tan difícil, ¿no? Pero Dios ha contado todos los cabellos de nuestra cabeza. El Dios del universo ha contado mis cabellos. ¿Cómo puede ser, hermanos? Gloria a Dios por su hermosa ternura. Recordemos, pues, que Dios está preocupado. Él tiene cuidado de nosotros. Dios es dulce, tierno, amoroso y fiel. Y cuando sus hijos pasan por el fuego y pasan por el mar, Él está ahí bien atento, escuchando sus súplicas. Si el texto dijese que un ser humano tiene cuidado de mí, si dijese, por ejemplo, que Guzmán tiene cuidado de mí, que Miguel tiene cuidado de mí, Paco, José Manuel tiene cuidado de mí, no tendría tanta tranquilidad en el alma. Porque Guzmán, Miguel, Paco, José Manuel pueden meter la pata, olvidarse de mí. Pero dice Dios tiene cuidado de ti. Dios tiene cuidado de ti. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y Cristo en esta mañana te ofrece consuelo, amado Hijo de Dios. Aquí tenéis 4 o 5 hermosas promesas del Salvador para respaldar todo lo que estamos diciendo de Pedro en esta mañana. Primera promesa de Cristo, Lucas 22:31. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. ¿Sabes, hermano? Tú puedes haber llevado 10 años en el Evangelio, 15 años en el Evangelio, 20, 30 años en el Evangelio. ¿Sabes la única razón por la cual tú has seguido en el Evangelio hasta el día de hoy? Porque Él está rogando por ti. Porque Él que comenzó en ti la buena obra, la va a perfeccionar sí o sí. Promesa número 2 de Cristo. Todo el que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera.
El Padre nos ha regalado al Hijo como un regalo de amor. Y el Hijo va a guardar este regalo de amor hasta el gran día final. Promesa 3, Juan 6, 39. Esta es la voluntad de Dios, el que me envió. Que de todo lo que Él me diere, no pierda yo nada. ¿Cuántas ovejas va a perder Jesucristo? Cero. Cero. No va a perder ninguna oveja suya, sino que yo lo resucitaré en el día postrero. Es verdad que Judas Iscariote se perdió, pero ¿por qué? Porque no era una oveja de Cristo. Era un hijo de perdición. Y por eso fue a la condenación. Pero Cristo no pierde ninguna oveja. Promesa 4, Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, no temporal, vida eterna. No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Gustavo te puede arrebatar de la mano de Dios? No. ¿El pastor de General Luque te puede arrebatar de la mano de Dios? ¿Satanás te puede arrebatar de la mano de Dios? Para nada. Nadie te podrá arrebatar de la mano de Dios, porque Dios es Dios, Él es Rey, Él quiere salvarte y por lo tanto será salvado sí o sí. Gloria a Él. Y promesa número 5, Apocalipsis 3, versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Tu nombre, amada oveja de Dios, no será eliminado. No será borrado del libro de la vida, porque Cristo ha pagado por tus pecados. Dios tiene cuidado de ti, porque su amado Hijo ha rogado por ti. Él intercede por ti. Si el Hijo es por ti, Dios el Padre es por ti. Y si el Padre y el Hijo están por ti, Dios el Espíritu Santo es por ti. ¿Y quién en su juicio cabal va a levantarse contra una coalición de Padre, Hijo, Espíritu Santo? Estás a salvo, hermano. Estás seguro. Tu salvación está en las manos del omnipotente Cristo. Descansa pues en esta mañana y da gloria al Cordero de Dios por tu salvación. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo por su soberana voluntad. Nos salvó en Cristo. Nos dio el reino. ¿Por qué? Porque así lo quiso. Y no sé por qué Él quiso salvarnos a nosotros. Cristo ha derramado su sangre por su pueblo. El Espíritu Santo nos ha hecho nacer de nuevo por su buena y santa voluntad. Oh, hermanos, podríamos estar aquí esta mañana hablando de muchas facetas sobre la gloriosa obra del amor de Dios. Pero quiero que tú ancles tu seguridad en el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Tu salvación depende 100% del Señor, no de ti. Como os pregunté anoche, si la salvación dependiese 99% de Dios y 1% de nosotros, ¿cuántos de vosotros estaríais en el cielo? Nadie iría al cielo. Pero felizmente la salvación no es 99% Dios, 1% hombre, 100% del Señor. Escrito está Jonás 2, 8. La salvación es del Señor. Por lo tanto, como sus ovejas, descansamos en la potencia del buen pastor. ¿Quién nos podrá perjudicar? ¿Quién podrá condenar a los escogidos y elegidos de Dios? Escrito está, el Señor es mi luz, Él es mi salvación. ¿De quién temeré? Él es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Salmo 27, versículo 1. ¿De quién temerá el Hijo de Dios? De nadie. ¿De quién temía Cristo? Nadie. Incluso delante de Pilato, el hombre que tenía en su poder político acabar con Cristo o permitir que Cristo viviese, Cristo no temía a Pilato. Y le mira a Pilato diciéndole, tú no tendrías autoridad ninguna sobre mí si no te fuere dada de lo alto. Cristo confiaba en todo momento en la potencia de su Padre. Hermano, no tengas miedo de Satanás, de Pilato, del anticristo, de la bestia, del falso profeta. Tú teme al Señor, anda en sumisión a su voluntad y todo te saldrá bien. Estás en las manos
del Dios trino. Y para acabar, Pedro también aplicó esta verdad a su propia vida. Nosotros sabemos, según la historia secular, que Pedro acabó dando su vida en el año 65, 66, bajo Nerón. Lo llevaron a ser crucificado. Pero Pedro no se sintió digno de ser crucificado como su amo Jesucristo. Y él pidió a los soldados romanos que lo crucificasen boca abajo. Y así murió Pedro. Pedro no temía a los soldados romanos, no temía a Nerón, un auténtico anticristo. Pedro tenía su corazón en paz con el Señor. Y por lo tanto, aunque me crucifiquen, estoy en paz. Porque dentro de muy poco voy a estar con mi Señor y me va a recompensar eternamente por este sufrimiento temporal que estoy a punto de soportar. Pedro aplicó esta vida, su propia vida. Hermanos, hermanas, en el amor de Dios, echad vuestras cargas sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él está interesado en vuestras vidas. Él te ama con un amor eterno en Jesucristo. Descansa en el Señor. Estate tranquilo, todo está bien, tu salvación es del Señor. Para acabar pues en esta mañana, leemos el texto por última vez, recapitulación y oramos. Versículo 6. Iglesia de General Luque, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo, echando toda, no 50%, toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hemos visto hoy dos puntos. Uno, humillación y exaltación. Vimos que Dios nos humilla, tiene cinco propósitos en el sufrimiento, es decir, nos ayuda a ver nuestra pequeñez, nos ayuda a ser santificados, nos prepara para una recompensa, nos ayuda a consolar a los demás y nos da una mentalidad cristológica. Dios nos humilla, pero en tiempo oportuno nos va a exaltar. Y en segundo lugar, versículo 7, hablamos sobre la ansiedad y el cuidado. Vimos que un cristiano puede pasar por momentos de ansiedad, de mucha preocupación, pero gracias al Señor hay un remedio. Echar la ansiedad sobre el Señor, según Salmo 55, versículo 22. Pedro aplicó esta vida a su aplicó esta verdad a su vida. Cristo aplicó esta verdad a su vida. Y ahora el Espíritu de Dios os exhorta, hermanos, a aplicar este principio también a vuestras vidas. Oremos al Señor, dándole gracias por su cuidado paternal en esta mañana. Padre, gracias, Señor. Qué dulce pensar en la perfecta el perfecto equilibrio entre lo que escuchamos aquí anoche y lo que hemos predicado aquí en esta mañana. Ayer exaltamos tu predestinación, elección, soberanía, grandeza, excelencia universal. Y hoy, Señor, hemos hecho hincapié en tu cercanía, ternura, intimidad contigo, Dios. Oh Dios, mi Dios eres tú. Gracias por ser el Dios del universo, las galaxias lejanas. Pero alabado seas por ser el Dios también de nuestro corazón. Señor, queremos orar hoy en base a estos dos puntos. Gracias, Señor, por la humillación que experimentamos en esta vida. Yo sé, Señor, personalmente hablando, que me amo mucho, Señor. Yo sé que tengo muchísimo ego. Señor, pienso demasiado en mí mismo, Señor. Y yo sé que todos mis hermanos aquí, verdaderamente salvados, confesarán la misma verdad. Nos amamos muchísimo. Pensamos demasiado en nosotros mismos. Y gracias, Padre, porque tú usas, Señor, el sufrimiento, la adversidad, la aflicción para santificarnos, para forjar en nosotros el carácter de Cristo, para que seamos más compasivos para con aquellos que están sufriendo, para darnos una mentalidad cristológica, pensando en todo lo que sufrió tu Hijo por amor a nosotros. Señor, gracias también. Porque no solamente nos animas a sufrir en esta vida, a humillarnos en contexto de persecución, pero nos diste en esta mañana la promesa de ser exaltados en el debido tiempo. Señor, te damos gracias por la promesa. Señor, sabemos que esta leve tribulación momentánea está produciendo en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria.
Señor, ruego por mis hermanos y hermanas en la congregación que están sufriendo por tu nombre, que están siendo rechazados por sus seres queridos, por sus familias, porque te aman, te buscan. Han decidido congregarse este domingo por la mañana. A lo mejor algunos los han insultado. Se han metido con ellos por su fidelidad a ti. Señor, fortalece mis hermanos. Dales poder para seguir adelante en tu reino. Y cómo no orar por tu iglesia perseguida, Padre, en muchos países del mundo. Señor, en Corea del Norte, Afganistán, Irak, Irán, Nigeria, Sudán, Somalia, Eritrea y muchos otros países. Levanta tu iglesia perseguida. Dales fuerza para seguir proclamando la palabra de Dios tal cual está escrita. Que no te nieguen, Señor. Que sean hallados fieles hasta el fin para recibir la bendita corona de gloria. Sostén a tu iglesia perseguida. Y Dios, que nosotros podamos coger algo del fuego de esta iglesia rechazada y atribulada. Señor, quita de nosotros la comodidad aquí en el occidente. Cualquier pretexto para no buscarte, para no andar con tu pueblo, cualquier excusa es buena. Oh Señor, pon en nosotros una fuerte convicción del Espíritu Santo. Pon en nosotros pasión, verdadera pasión por tu gloria, por encima de todas las cosas. Y Dios, en segundo lugar, ansiedad y cuidado. Gloria a ti, Señor. Hemos oído en esta mañana, un cristiano regenerado puede pasar por ansiedad, pero Dios, gracias. Eres muy tierno porque nos has dado el remedio. Echar la ansiedad sobre ti. Señor, oro por mis hermanos en esta misma mañana que han venido a la iglesia con ansiedad, con preocupaciones. Incluso los hermanos que podrán llevar semanas, meses, años con asuntos que están causando profunda ansiedad en sus almas. Que hoy sea un día de liberación, Señor, en este sentido. Que echen toda su ansiedad sobre ti, como niños fiándose de papá. Señor, no queremos poner en tela de juicio tu cuidado paternal. Nos arrepentimos en esta mañana por haber permitido que more en nosotros la ansiedad, la preocupación, Señor. Porque en última instancia es una falta de fe en tu hermosa, preciosa provisión, Señor. Oh Dios, que seamos una iglesia, Señor, libre de ansiedad mundana, libre de estas preocupaciones, y que busquemos primeramente tu reino y tu justicia. Dios, danos, Señor, esta clase de convicción para poder depender de ti, que tú vas a encaminar todo para bien, porque escrito está, todas las cosas ayudará bien a los que aman a Dios, a los que han sido escogidos conforme a su propósito. Gloria a ti, Señor, porque el texto no dice que tú tal vez tengas misericordia. Nos da una promesa. Al echar nuestra ansiedad sobre ti, tú sí tienes cuidado. Te damos muchas gracias, Abba Padre, por ser tan hermoso, tan cercano, tan íntimo. Nos da deleite pensar en tus atributos gloriosos y universales, pero también nos da mucha dulzura pensar en estos atributos más cercanos, tiernos y compasivos. Te amamos, Padre. Y Señor, yo pido que los inconversos entre nosotros puedan llegar al conocimiento de ti, Señor, de tu precioso cuidado paternal, que sepan que en ti está el perdón de los pecados por el sacrificio de Cristo en la cruz. Añade hoy a tu reino las almas que han de ser salvadas, para que juntamente con nosotros puedan dirigirse a ti diciéndote, Abba, Padre, por el Espíritu de la adopción. Te damos gracias, Padre, y encomendamos esta palabra a ti, pidiéndote que hagas que sea fructífera en nuestras vidas el resto de la semana. Y el pueblo de Dios dijo, amén. Amén. Gloria al Señor.